Hey Chapelones, ¿todo bien? De nuevo Marco Meléndez. Hoy quiero te presentar una receta típicamente mexicana, un mole verde. Y el ingrediente principal o estrella de esta receta es este tomatillo. Se llama Physalis ixocarpa. Y en Brasil está disponible, sí, so que en algunas temporadas del año. ¿Por qué? Porque le ha costado trabajo adaptarse al clima, al exceso de lluvia, etc. Gracias a la ayuda de nuestros amigos productores mexicanos, agrónomos, que acreditaron en la idea maluca de producir tomatillo mexicano aquí en Brasil, esto es posible. Herminia, yo estoy inmensamente agradecido por el gran esfuerzo que ustedes están haciendo de poder tener esos ingredientes aquí en Brasil. Y por eso, esa receta está dedicada especialmente para ustedes, que han tenido el cuidado, el amor y la paciencia para poder tener este producto disponible. Luego entonces vamos a presentar los ingredientes para este mole. Medio litro de agua, un kilo de tomatillo verde, 10 pimentas jalapeño, puede ser también pimienta serrano, y eso va a depender del gusto de la persona, una cebolla completa, dos dientes de alho, folias de mastruz y un mole de cuento. En este momento el agua ya está ferviendo y vamos a acrecentar los tomatillos. Acrecentamos las pimientas jalapeño, la cebolla, los dientes de alho y un mastruz. El cuentro lo vamos a reservar para hacer en un proceso de moenda. Tampamos y dejamos cocinar. Pasados los 5 minutos de cocimiento, entonces ya procedemos a retirar las folias de mastruz. Colocamos en el liquidificador las pimientas, la cebolla, todos los ingredientes para poder integrarlos y liquidificar. Acrecentamos el restante de agua. Acrecentamos el cuentro. A mistura con un poco de óleo para reducir. Experimentamos para verificar a sal. Dejamos ferver por 5 minutos más y el mole está pronto.